Bueno, hay gente que no paga y gente que anda con mucha plata encima. Yo no sé, esta mañana tuve una mañana complicada, pero me contaron que hizo declaraciones muy conmovidas Felisa Micheli, Sí. que se dejó en el baño una bolsa con un montón de dólares, ¿no? Sí, en claro, su cuerpo. acordate, Magda, de la investigación que había hecho Jorge Lanata y Luciana Gheuna en el diario Sí. Crítica, ¿no? De la bolsa de dinero de Micheli. Hoy a las 14:30, minutitos después de que termine este programa, finalmente el Tribunal Oral Federal 1 va a anunciar la condena contra Felisa Micheli, si es que la hay, y ella, entre lágrimas declaró: "Estoy arrepentida de haber llevado el dinero. Fue un error". Pero eso qué quiere decir, que ese dinero es santo y que en realidad hay que tenerlo en una caja de seguridad y no llevarlo al baño. ¿Cómo es? No entiendo. Para ella es santo, para la justicia no. La frase exacta de la ex ministra Felisa Micheli fue: "Sería tremenda injusticia que yo vaya presa. Estoy arrepentida de haber llevado el dinero. Fue un error. Nunca jamás voy a ocupar un cargo público. Ya aprendí la lección. No es por miedo, es porque me da rabia, me da pena que sea tan injusticia". Claro. Bueno, Por eso cuando renunció sí. al cargo público fue a trabajar a un proyecto tan santo como el de Sueños Compartidos, ¿no? Eso iba a La decir. madre de Plata Eso de iba a Mayo. decir. Digamos, su trabajo inmediatamente posterior Sí, a con haber Eve. sido echada del Ministerio de Economía fue con Eve de Bonafini, incluso en el peor momento donde ya se había desatado el escándalo. Me acuerdo que la revista Noticias la encontró en plena reunión ahí en el bar, que se llama Osvaldo Bayer, el bar de las Madres de Plaza de Mayo, y ahí en ese bar, en pleno escándalo Joclender, mientras la justicia buscaba pruebas y mientras saltaban por todos lados las irregularidades económicas, estaba Felisa Micheli reunida con Eve de Bonafini, de alguna manera intentando maquillar un poco, tratando de explicar económicamente el desmadre, valga el jueguito de palabras, que se había hecho en la Fundación de Sueños Compartidos. Así que la verdad es que el momento de Felisa Micheli es bastante, bastante complicado. Además, esa afirmación de que no volverá a ser funcionaria por rabia es una definición bastante curiosa de lo que significa trabajar para el país. En fin, Sí, me claro, obvio. imagino que un cargo público se debe mirar de esa forma. Estoy trabajando para el país, ¿no? No para una empresa privada. Claro, obvio. Recordemos el caso, ella era ministra de Economía en el 2007 por una inspección de rutina que hacían los bomberos desde la época, perdón, desde que el ministro era Martínez de Hoz, hacían una requisa por si había alguna bomba en el despacho. Encontraron en el baño de la ministra una bolsa con 100 mil pesos y 31 mil dólares. Esto lo reveló Jorge Lanata en el diario Sí, Perfil, trabajó me muchísimo acuerdo. Luciana Gheuna también en esa investigación. La ministra explicó que ese dinero era un préstamo que había llegado a través de un familiar para una Al operación hermano, ¿no? inmobiliaria, sí. Obviamente no lo pudo explicar en el juicio y es por eso que no solo se terminó la instrucción iniciada por el fiscal Mariscual, sino que fue a juicio oral y bueno, ahora se está definiendo la condena. Pero Claro, decime, porque... pero perdón, pero a mí me llena de sorpresa, digamos, ciertas cosas que se dicen públicamente y ciertos hechos que ocurren también públicamente en la vida real, como es llevar en la mano, no sé si me explico, no es un camión de caudales, en la mano, ese montón de plata que de pronto puede ser no sé, el resumen de una vida de trabajo. Claro, no, pero era una operación inmobiliaria y siempre según la versión de Felisa Micheli, recordemos que los imputados tienen el derecho a mentir en defensa propia, se lo olvidó en el baño, ¿no? Porque vos vas a hacer una operación inmobiliaria, llevas esa bolsa de dinero, que es una bolsa Sí. importante, ¿no? Y ese día tu vida rige alrededor de esa bolsa. Claro, no, no, porque... Y además estás acostumbrada a la finanza, sos ministra de Economía, y en Además ese que momento 100 mil pesos era un montón de plata, y 31 mil dólares ni también, y hablar. se lo olvidó en el baño. Pero por eso, ¿cómo te olvidas? Yo no digo el peine, no te olvidas en el baño, ¿no? No te olvidas el cepillo de dientes, no sé, qué gente rara. Bueno, por eso insisto que los imputados tienen derecho a mentir en defensa propia. Hay que decir también que la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, de quien estamos hablando, ya había sido condenada a 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero ¿qué pasó?
ante la apelación de Felisa Micheli, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la culpabilidad de la ministra, es decir, no se está dirimiendo en este caso si la ex ministra fue o no culpable del delito, eso ya ha quedado establecido y tiene condena firme justamente por lo que marca la Constitución como la doble instancia de juzgamiento. Lo que va a ocurrir hoy a las 14:30 es que el Tribunal Oral Federal número 1 debe modificar las penas, porque, insisto con esto, los superiores, es decir, los jueces que integran la Cámara de Casación, confirmaron la culpabilidad, pero entendieron que el monto de las penas no estaba justificado. Así que lo que se va a hacer esta tarde, insisto, a las 14:30, será rectificar estos 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que había sido la condena original. Seguramente será un poco más módica la condena, cosa que es importante, porque la diferencia entre tener una condena a más de 3 años o a menos de 3 años es justamente la posibilidad de no tener que cumplir prisión efectiva. Así que ahí hay una clave importante de lo que se está jugando hoy Felisa Micheli, que bueno, va a escuchar en unas 2 horas más o menos el resultado. La condena